¿Qué dijiste? No lo sé. ¿Qué crees que dije? No te escuché. ¿Puedes repetirlo? Nunca te dijo mejor. Yo tampoco. Me parece muy entretenido hacer esto. ¿Cómo va todo? ¿Crees que puedes hacerlo? No creo. Su técnica es impecable. La envidio. Y yo que pensé que lo haría. Déjame ver. Bien hecho. Gracias. Gracias. ¿Gumus? ¿Ya le dijiste a tu esposo? ¿Decirle qué cosa? ¡Ay, qué tonta! Que te estuvieron molestando esta tarde. ¿Y por qué debería decirle eso? Oh, qué inocente. ¿Acaso no conoces las reglas de ser mujer? Dímelas. Deberías decirle para que sienta celos. Aún tienes mucho que aprender, mucho. Ay, Dios, y yo escuchándote como si fueras a decir algo importante. Esto de verdad es difícil. Debe ser la puntada. Es Ruki, es muy simpática. Mehmet, mi linda amiga ha cambiado mucho desde que está aquí. Está tan hermosa que cualquier hombre la seguiría donde vaya. De hecho, hoy cuando estábamos en el mercado, se acercó un hombre para hablar con ella. Oye, Berk, a tu ritmo no llegaremos lejos. Dame eso. Déjame ayudar. Toma, hazlo, por favor. A ver, ¿cómo? ¿Qué ocurre? Tienes mucho que hablar con él. Yo veo que está muy relajado. Un hombre debe defender a su esposa. ¿No crees? Muy bien. ¿Berk? El abuelo quiere verte en su oficina. ¿Qué sucede? ¿Para qué quiere verme? No lo sé. Quizás necesita hablar contigo. Suerte, primo. Tuxe, deberías prepararte para irte a casa. Se hace tarde. Claro. ¿Qué ocurre, abuelo? Espera afuera. Supongo que eres capaz de explicar este escándalo. Berk Sadoglu y la hermosa modelo Tuxe Luna Parkta fueron sorprendidos en el parque de diversiones. Y eso no es todo. ¿Bajar? ¿El abuelo necesita alguna cosa, cariño? Debes decírmelo. No, tía, nada. Solamente necesitaba hablar con Berk. ¿Qué puede ser tan importante que no puede esperar hasta mañana? ¿Acaso crees que soy estúpido? Abuelo. ¿Bajar? ¿Qué ocurre? ¿Qué estás tratando de ocultarme? Dímelo. Ya no soy un niño, abuelo. Ahora tengo derecho a hacer con mi vida lo que quiera. ¿Esta es la vida que quieres? ¿Ser un bufón para la prensa? Pero, abuelo, yo... Ni siquiera te da vergüenza mirarnos a la cara después de habernos mentido. Y además trajiste a esa chica a ser parte de la familia. Si tu hermana no hubiera hablado, tú jamás lo habrías hecho. Si eres capaz de mentir así, me imagino qué más puedes hacer. ¿Por qué crees que mentí, abuelo? ¿Eh? ¿Acaso crees que soy el único que miente en esta casa? Todos aquí esconden algo. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué? Porque intervienes en nuestras vidas. Quieres que vivamos a tu modo. No nos dejas opción más que mentir. Incluso decides a quién tenemos que amar, abuelo. Pero yo quiero casarme con la mujer de la que estoy enamorado. Y voy a hacerlo. ¿Y tú crees que voy a aceptar a una chica como esa en mi familia? Hace menos de 10 minutos la aceptabas. Hace menos de 10 minutos pensaba que era una chica inteligente y modesta. Si escondió su profesión, Dios sabe cuánto más tiene por esconder. Baja y manda a la casa. Ni siquiera quiero oír que la viste. Esta vez no es tu decisión, abuelo. Será mi decisión mientras vivas aquí. Entonces me iré esta misma noche. Esperaría cualquier cosa de alguien que no respeta a su abuelo. La decisión es tuya. Haz lo que se te plazca. Pero que esto te sirva de lección. La próxima vez,
Piensa en las consecuencias. ¿Cómo te atreves a cerrarme la puerta en mi cara, sinvergüenza? Descuida, abuelo. Ya no tendrás que verme. Cálmate, abuelo. Cálmate. Papá, cálmate. Por favor, ten cuidado con tu salud. Tranquilo, abuelo. Él ya entendió. Ya entrará en razón. Esconder esto te hace tan culpable como él. No creas que lo olvidaré. ¿Pero qué pasó? ¿Qué está pasando, Berk? ¿Qué ocurre, Berk? Ventux, se nos vamos de aquí. ¿Qué pasó? Cuéntanos. No hagas esto, Berk. Peleaste con tu abuelo. Hablaremos más tarde. ¿Dónde irás a esta hora? ¿Qué pasa? No lo sé. Déjelo, que haga lo que quiera. Espera, espera. Tú no eres el que debe irse. Por favor, dime qué está pasando, Berk. ¿No sabes qué pasa, Tuxe? Piensa un segundo. ¿Será que tus mentiras y escándalos salieron a la luz? Tú le dijiste. No podía sentarme a mirar cómo nos engañabas. ¿Y dijiste lo que tú hiciste? ¿Por ejemplo, tus maniobras para enviarme a París? Todo lo que hice fue por mi hermano y también por mi familia. Todo este escándalo provocado por ti ha terminado. No te importa tu familia. Si te importara, no habrías arruinado la noche. Si piensas que ganaste, te equivocas. No espero que lo olvide, en serio, pero lo lamento. Solo mentí con respecto a mi trabajo. Todo lo demás sobre mí es totalmente cierto. Espero que ahora estés contenta. Siempre te pones del lado equivocado, Berk. Nunca tomas partido por quien realmente lo merece. ¿Acaso no entiendes que actúas como un idiota? Igual me iré. No tengo por qué resolver nada. Berk, por favor, mira lo que estás haciendo. ¿Cómo no te das cuenta? ¡Eres un estúpido, un estúpido! Sé perfectamente lo que estoy haciendo, hermana. ¡Basta! No van a resolver nada gritándose así. No resolveremos nada. No se puede si todos están en mi contra. ¿Abuelo? ¿Abuelo? Espera, espera, apóyate en mí, abuelo. Sube. Gracias, cariño. Tranquilo, te ayudaré. Calma. No lo hagas. Piénsalo. La solución no es irse. Mañana hablaremos, no te preocupes. Berk. Por unos días me parece bien, pero nos debes dar una explicación. No te enojes, ¿quieres? Vamos, cariño. ¡Berk! ¡Berk! ¡Berk, no te vayas, por favor! ¡Este es tu hogar! ¡Bahar! Cálmate. Ya verás que regresarán unos días. Cálmate. Tranquila, tranquila. Vamos. No llores. Pinar, llévatela. Vamos, cariño. Escucha, hablemos de esto. Solo será un momento. Si aceptas que te equivocaste, todo estará bien. Para ti es muy fácil decirlo. Tu hermano no te ha abandonado por una niña estúpida. Bahar, Berk es como mi hermano. También me duele que se haya ido. Pero después de todo, su partida no debería sorprenderte. Pero lo hice para que se quedara, no para que él se fuera de casa. Un momento. Confabulaste contra él enviando a su novia a París. Luego fuiste a contarle todo al abuelo. ¿Cómo esperabas que se quedara después de eso, Bahar? ¿Cómo se te ocurre algo tan estúpido? ¿Acaso tú no confabulas contra la gente? Por ejemplo, los transportes en el extranjero. Tengo mucho más para decir al respecto, Mehmet. No te beneficiarás de esto. Cálmate. No te metas conmigo, Bahar. Yo no haré lo mismo que Berk.